Bueno, vamos a empezar la vía que empieza en este merendero. Seguimos las indicaciones del cartel y buscamos las marcas amarillas que nos dejarán en la cabecera de la vía en unos 10 minutos. Empezamos a subir e iremos disfrutando de las vistas de Santa Coloma de Andorra en gran parte del recorrido. Una corta pared inclinada nos da paso a otra más larga y vertical, muy bien equipada y coronada por una pequeña encina. Seguimos subiendo hasta un tramo horizontal con un pequeño destrepe, donde podremos ver el paso posiblemente más divertido de la ferrata. Pequeño desplomado aprovechando una cornisa. Si utilizamos los pies correctamente, no tendremos ningún problema. Una cadena nos facilitará la subida por una placa inclinada, que si el suelo no está húmedo, no tiene ninguna complicación. Un nuevo destrepe, esta vez más largo, nos sitúa en el último y más impresionante tramo de la ferrata, largo, vertical y desplomado. Nos encontramos en lo alto de la vía ferrata y aquí está la famosa ermita, a mis espaldas. Una vez en la ermita, buscaremos el camino descendente hasta el río, para luego subir hasta encontrar el cartel indicativo. Una vez aquí, seguiremos hacia la derecha siguiendo marcas amarillas y sin posibilidad de pérdida.